¿Verdad? Oh boy. El 100. Reparación de motores eléctricos. Estamos a sus órdenes en Cantera Rosa número 14, Colonia Nacional de Canteras, Morelia. Te brindamos el mejor servicio con personal altamente capacitado, amplio surtido en refacciones y tecnología de punta. En Bobinados el 100, te esperamos. Y el día de hoy, ¿cómo estás, mi querido Hanson? Mi querido Güero García, buenas tardes a toda la gente, todas las damas, damitos, dametes. Que están y diametros. Es correcto, otro miércoles okay. Más completamente en vivo. Hoy, completamente, ahora sí vamos a hablar de español, no vamos a hablar más como el pasado. Estamos en agosto del 2026, 20, ¿qué estamos? No, 23. Ya te adelantaste, chingo. Pero en el futuro, ya saben, con un invitado que me estoy mojando en este momento. Oh, Dios. Por esto me puse aquí, porque ya sé que eres bien perra. Mi pantalón con este invitado. Sí, el día de hoy tenemos a nuestro amigazo César Porch. Mejor, bueno, así como conocido como César Porch. El amante de los autos. Se los coge y todo el pedo. Chingón, este güey. No solamente amante de carros. No sé por qué. Amante de nosotras, pendeja. Va a ser también. Ya chingamos. Acabo que si nos alcanza, ¿no, güey? Sí, dice que son del 32 y medio y se le descosen de atrás porque le aprietan, güey. Neta, dice esta hija de la vieja. Hasta se le empezó. ¿Qué? Dice que no se oye. Ah, cabrón. Va a ser una pequeña falla en la Matrix. No, si se oye. Bueno, ¿se ¿sí? Bueno, ahorita ya se oyó, güey, hace rato. ¿Sí? ¿Se estaba escuchando? Una pequeña falla, esto es en vivo y ya saben que aquí espantan. Sí, a huevo. Bueno, pues si no escucharon, tenemos a César Porch. César Porch, el amante de los autos, o sea que se lo revienta y todo el pedo. ¿Sabes? Dicen que el bocho aprieta mal, no sé, eso es cuestión de él, porque tira aceite y resbala bien chingón, ¿verdad? Eche escape de la chingada, ya, güey. Sí, ya está valiendo madre. Y decíamos que sí nos alcanza porque mide del 32 y medio y se le descosen de atrás porque le aprietan a veces. Es correcto, por eso digo que usa guarache mejor. Sí, se te empezó a hacer. No, porque traes la podrida, güey, vale más. Sí, ya vale. No, imagínate, güey, no, está pelada. No, sí. Oye, güey, me acordé de un pinche chiste antes que. Venga, vamos a empezar con este punto. No, 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 güey, no. Pero déjame mandar los saluditos porque me metí al programa de una persona del viernes que está aquí y los saludos como que le vale pepino y aquí sí. Los saludos a la ¿así? Yair Alejandro Reséndiz Mendoza dice saludos, mi güera hermosa. Y a mi Hanson Rey, a compartir, le di mi like, un beso incluido en el chiquis. Muchas gracias. Gracias, mero, bien recibido ese. En el mero, en el segundo pliegue de arriba para abajo, ¿ah? Gracias. Y dice que espero me inviten para el próximo live. Pues nomás porque no dicen, güey, pero ya saben que aquí es su casa. Sale, pues muchas gracias. Ayúdenos a compartir, manda, para llegar a más lugares, a más. Sacarme más sonrisa, lo que le podamos sacar, nada, pero le sacamos algo, cabrón. Que sea susto, cabrón. Sí, a la vez se lo metemos. Quiero hacer la pregunta ingenua de esta tarde: ¿por qué Porch? Ah, ok, a ver, mi querido César Porch. Vamos a ver. Ajá, ¿por qué César Porch, güey? Ah, bueno, pues, ¿por qué Porch? Pues mira, más que nada porque pues, es uno de mis autos favoritos.
siempre desde chavo. Bueno, todavía estoy chavo. Vale, madre, ya chavo, ibas a torcer, güey. Más chavo, me gustaban los carros y uno de mis favoritos pues era el Porsche. Entonces, ahorita tengo en la actualidad un Porsche. Entonces, más que nada por eso. Desde niño siempre quisiste, como todos, ¿no? O sea, veías un auto, pero tú, o sea, sí, me imagino que el auto que dijiste, al fin ya lo voy a tener, es sí, un Porsche. Ajá, y sí, qué chido, carnal, qué buen pedo que se te lograron tus sueños. Aquí está la... la, pues, ¿cómo se puede decir? La cruz. La mejor. Vamos a empezar a chingar. La mejor prueba de que los sueños se pueden hacer al... se pueden cumplir echándole huevos, claro, obviamente. Porque si hablamos un poquito más, no toda tu vida has tenido Porsches ni has andado hasta descanso, cabrón. Sí, entonces es algo que se le admira, le admiro yo personalmente, le admiro bastante a mi compa César. Que pues viene desde abajo, porque mucha gente ha de pensar, nada, pues de seguro se lo heredó su papá, su mamá, la chingada, sí, sí, las herencias, la chingada, se sacó la lotería. Sí. Bueno, conmigo sí, pero le dieron una lotería. Otro tipo de premio. Ese es el premio mayor. Pero también he sabido por ahí, mi querido César, que también tienes buenas participaciones en algunos car shows, en eventos, te he visto por ahí, que te mueves muy bien, por cierto. No, pero es bueno, porque tienen un gremio bastante amplio y más allá de los carros, de las modificaciones. Bueno, en lo particular, el carro en el que hoy vine contigo me gusta. Sí, ¿y soporta? No, no es cierto. ¿Cuál carro nos trajiste el día de hoy? Bueno, ahorita traigo un Nissan 350Z. Ajá. Anteriormente ya había tenido, pero automáticos. Okay. Entonces, lamentablemente es muy difícil conseguir uno en estándar. Ahorita ya se me dio y dije, bueno, pues ahorita me lo voy a quedar un buen rato, yo creo. Bien. ¿Sabes? Le estamos metiendo. Arremanga más chingón estándar. Sí, sí. Y a huevo, ¿verdad? Ahora, lo que yo sé es que, bueno, compras tu auto y le das esa esencia que es tuya, güey. Que, o sea, por ejemplo, no lo compras ya modificado, ya arreglado, no. Lo compras, obviamente, en buen estado, pero tú le vas haciendo tus modificaciones. Sí, ¿qué tipo de modificaciones les haces a tus carros, César? Pues ahí al paso del tiempo, dependiendo. Ahora sí que dependiendo de... ¿cómo la economía? ¿La economía? Esa es una de las principales. Sí, a huevo, porque si no salió bien. Este es uno de los vicios más cabrones. O sea, lo de tener carros y que te guste ese pedo, la neta sí está muy cabrón el vicio. Porque a veces quieres... entre más compras, más quieres, pero... obviamente también tienes que saberte limitar, porque pues también hay otras responsabilidades, claro, y otras prioridades. Pero sí, pues normalmente te fijas si el vehículo está en buenas condiciones. Obviamente mecánicas principalmente. Dando los puntos que tú ves, güey. Bueno, que me quieras dar, güey, pero dándolo. los puntos que tú ves de un carro cuando lo compras, güey, danos un pequeño consejo acá a los que no estamos muy empapados de eso. Sí, porque yo te puedo decir que yo compré un carro en buen estado también. Sí, en el estado de Michoacán, yo creo, güey. Es un buen estado. No, lo compré en estado de ebriedad, me lo vendieron. Chinga su madre, sí, échamelo. Fíjate que he tenido carros que pues, a veces los veo y no sé, como que es ese amor, como quien dice, es esa belleza fea, rara. Hey. Hay muchos carros. Ahí tenemos un ejemplo. Un gran ejemplo. De lo porque que incluso hasta a veces mi vieja me dice, no mames, ¿para qué compraste esa chingadera? No, pinche carro viejo. Pero muchas veces dentro de eso, pues hay una historia, ¿no? Algo claro, de que en cierto momento tú llegaste como tener la ilusión de decir, anhelar un carro de esos. Pinche carro. Aunque ya hayan pasado los años, sí, a huevo, pues no se te quita ese pinche anhelo de querer tenerlo. O sea, eso vale madre, el modelo, el año. El chiste es, ¿cómo te diré? Pues lograr tus sueños, ¿no? La pasión que tienes hacia los vehículos. Eso fíjate, como ahorita que dice César, güey, de que la vieja, y sí, güey, hacen las pinches ideas. ¿Por qué compraste chicharrón y la chilla? Fíjate lo que le pasó a un cabrón, güey. Resulta que llegó un cabrón así como tú en el estado de que compraste tu carro. Ajá. Bueno, llegó un cabrón así, güey, bien pedo, cabrón. Hasta el culo el hijo de la chingada con pinche drag, más o menos, güey. Ajá. Pues llegó este cabrón como a las pinches 2 de la mañana, güey, bien pedo el cabrón. Y empujando las cajas el güey. Ajá.
Y la pinche vieja, ya sabes, no va a salir el pinche rito de que ya había llegado. Hijo de tu pinche madre. Y se bajó la pinche vieja. Y el cabrón bien pedo y empujaba. Y por si no, por si ayúdame, mi amor, a meter las cajitas. Ah, qué pendejada traes, Rigoberto, me tienes hasta la madre. Y la pinche ella le ayudó, güey. ¿A meter las cajas? Sí, ajá, le ayudó a meter las cajas. Entonces la... Espérame, amor, espérate. Y abrió las pinches cajas, güey. Cuatro pinches llantas, Michelin, chingonas, güey. No, gacudas y la chingada. Sí, sí. Y le dice la vieja, ay, pinche Rigoberto, si estás pendejo tú de verdad, hijo. Me tienes hasta la madre, cabrón, hasta la madre. Todos los días pedos con puras mamás. ¿Para qué chingados quieres llantas, pendejo, si no tienes ni carro, estúpido? Dice, espérate, mi amor, no mames. Tú te compras chicheros y yo no te digo nada. ¿Y dónde están, cabrón? Dice un cuate de Cosmovisión Channel, Hanson, me gusta el carro que traes, el que arroja gases, jaja. El que arroja pedo. Daniel Rand dice, saludos a Hanson y a Sopiolín, así le dicen en Ibiza Amarillo. Así es. Y Lizeth Pérez Antunes, saludito Lizeth, ¿cómo estás? Es la campeona internacional de perreo. Ah, cabrón, sí. Ya hay pinche campeona. La chica. Y a Enrique, tremendo Checolín, saludos de miércoles, muchas gracias. Mira, tío, quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo a compa Queco, aquí con este compita de rato. Dice, saludos señores, están bien perros los coches del buen César. Mi querido Queco, tú nomás porque no nos alcanzas, güey, para traerte a él, apenitas, güey, nos alcanzó, cabrón, para traerlo aquí al programa. Pero a ver qué día, ya sabes que esta es tu casa, mi querido Queco, también tenemos una buena amistad ahí con él. No, de hecho, gracias a Queco, varios carritos que he tenido, pues, gracias a él. Pues el Porsche, ¿no? El Porsche. Sí. El Porsche fue uno de ellos. La neta, no, pues es bonito, ¿no? Tener ese tipo de amistades. Sí. Que tienen la misma pasión. Sí, que tienen la misma visión que uno, ¿no? No, y es muy padre las convivencias en su evento en el que coges. No, pues otro pedo. Hay que ir al de la viqueta. Sí, güey, muy chingón, de verdad. Ahí mi compita Queco, saluditos. Dice Carla Hernández, no sé si la conozcas, güey. Ni le hablen de puntos porque ya va a cumplir 40. Ya ves, güey. Pero no manches, güey. 40, no, ¿de dónde? ¿A poco no, se me nota? Ahora eso, ¿no? 40 centímetros. En centímetros, güey. Pero yo quiero hacer mención rápidamente para toda la gente del buen comer y del buen degustar, mi querido César y Güero, que está en un lugar picosón que se llama Alachelas. Pregúntame en dónde está. ¿En dónde está Alachelas, papi? Claro que sí, está en Bucareli 374, en la colonia Pasco de Quiroga, en donde manejan una extensa gama de productos buenos. 20 alitas orden de papas y 2 bebidas por solamente $2.89 los martes. ¡Ande, cabrón! Las alitas son de 20. Cheque. A ver, repíteme, güey, porque se me hizo agua el hocico, cabrón. Claro que sí, son 20 alitas. 20 alitas, orden de papas y 2 bebidas. Por solamente $2.89. Ni 300 pesos. ¿Bebidas cabrón alcohólicas o...? Es correcto. Ah, o también si quieres 3 mojitos por $199 los viernes y sábados. ¡Órale! Hay que ir. Hay que jalarnos ahí. Los que tengan greñas, jálense a la greña. Yo a ver qué chingado de galo, güey. Bueno, sí, que sea. Ah, no, ahí se dio madre, güey. Con los del bigote, güey. Mínimo, cabrón. Y posteriormente, a ese gusto que tienes por los carros, mi buen César, algún carro que te haya decepcionado en la parte que lo hayas querido restaurar o modificar y que no te diera esa parte como que no me... Esa satisfacción. Sí. No, mira, fíjate que tuve una experiencia muy cabrona con un, era un Ford, ay, güey, ya no recuerdo el pinche modelo, pero es un, ¿edición especial? Sí, era una edición especial, era un hardtop, era modelo 78. Ah, ya. No recuerdo ahorita el nombre bien. Clasicón, pero clasicón. Era un bote, pues, viejo. La neta estaba, el carro, cuando lo compré, la verdad lo agarré muy barato, lo agarré como en 11,000 pesos. Pero el carro estaba para la tierra viejo, prácticamente. Entonces yo dije, nah, ahorita me lo llevo, lo meto al pinche taller, le hago mamada y media. El chiste es que lo principal, como volvemos al mismo tema, lo mecánico. Lo principal pues fue el motor, bajarlo,
restaurarlo, ahora sí que ahora sí como quien dice volverlo a hacer otra vez. Uh-huh. Este, se le compraron varias piezas, la transmisión, porque en ese tiempo eran transmisiones de tres velocidades. Este, estábamos viendo la manera de meterle una transmisión con más. Este, fue un dineral. El carro lo metía a un ojalatero, que no quiero decir nombres, hijo de su puta. ¡Quémalo aquí! Dale. Eso es de las quemadas. Que siempre, güey, es que ocupo y yo siempre le llevé feria. De hecho, hijos de la chingada. Y el güey allá en las albercas, ¿verdad? De la chingada de Wingo no salía el hijo de su puta madre. Entonces, el güey nada más me sacó dinero a lo pendejo. Pasaron meses, años. Ande, yo cabrón. Iba y el pinche carro nada más empastado. No, ya, mira, ya está empastado, ya está emprimeado. Le digo, sí, güey, pero, o sea, no nada más se trata de empastar y primearse, o sea, hay que restaurar varias piezas porque en la parte de la salpicadera estaba ya la lámina picada, pues, entonces había que cambiar esa parte, o sea, cositas, pues. Pero el chiste es que ese güey se aventó ahí como 3 años con el pinche carro, nunca le hizo ni madre. De casualidad. Ese ojalatero no es. ¡Ay, es ya, hija de la chingada! Ya lo vas a quemar. Es un hijo de su puta madre. Entonces, ¿es un hombre con qué pieza no para adivinar, en la tarde? Si eres tú, pinche ojalatero, mal quedado. Ya va a ser cabrones. Si no pueden, no se aventen pedos. O sea, yo siempre les he dicho, güey, ¿puedes? Aviéntate el pedo. Exactamente. Si no, mejor no abras el hocico porque. ¿Sabes que no, güey? Ve con alguien más. Exactamente, muchas veces deja del dinero, pues a final de cuentas es un dinero que tú ya estás destinando para eso. Ajá. Pero lo que sí te tiempo, mata gacho es el tiempo y pues, obviamente la ilusión de que tú dices, lo voy a ver salir y va a estar bien chingón el carro. Ni madre, ese pinche carro me toca. Al último, obviamente. Agradezco a todos los ajalateros que me mandaron a la verga y que me dijeron sinceramente, ¿sabes qué, güey? Yo no le meto, güey. Eso es honestidad. Así, güey. Sí, güey, es que así se tiene que hacer. Eso pendejo desde un principio. Estamos hablando tú. Al chile no puedo, güey, o se me va a complicar, o no le sé, total, y ya, güey. ¿Por dónde estás ayer para no ir? ¿O para no pasar? Está ahí en Prados Verdes. Sí, y eso más. Dice Daniel Ram, mi mejor automóvil, un Super B del año 78, motor 8 cilindros, 5.9 litros de desplazamiento. Enrique Gómez Guzmán dice, mi chacolín, ¿te acuerdas de mi carro, el chicharrón? Buenas historias, ¿cómo no? La vez que estabas allá con... Morele García Torres, saluditos, saludos, More, a la chela, saludos, los esperamos, claro que ¡ánimo! Sí, por ahí vamos a ir. Dice por acá, Ibede Herrera, no que 39, ya lo exhibiste, ya te exhibió, tu vieja. ¿Son 40? No, manches. ¿O qué tal si son 41, güey? Realmente son 29, güey. No va a ser. Voy a cumplir 40. El subconsciente, güey. Sí, ya valió madre. No, sí, ya 40, güey. No mames. 40. Pero te ves cumplir, o sea, te ves cumplir. Ay, no empieces. Te ves jovial, fresco, joven. Eso es lo importante. Dark tiene 26 y velo al pobre. Chinga tu madre. Y voltea el güey así. A la chela, mándanos una promoción ahí para compartir, para que la gente se vaya para allá. Arre, arre. Y la dice por acá, mi compadre Antonio Cerrato, saluditos, hermano. Sergio Ruiz, cabrón, no está bien. Arturo Almería, saludos, carnalito. Fernando Sáenz, mira el pelón, güey. Toma en cuenta. Ahí está el pelón, también lo está viendo. Dice, ¿qué comenden? Solo digan cuándo y yo llevo el pomo. Abrazote, mis carnalitos. Ya está, carnal. Un miércoles nos ponemos. Además, criándonos por aquí, gánate, güey. Sácame el pomillo y ya después viene si quieres. Ya después te entrevistamos, güey. Dice, compadre Vargas Milito, saludos. El banano. Saluditos, compadre banano. A ver, ¿cuándo también traemos este cabrón, el banano? Ah, ese güey es personal. ¿De casualidad tienes un chiste de carros? Mira, no tengo chiste, pero te voy a platicar cómo nos conocimos con este caballero. Mira, lo que pasa es que una vez, pues una comodidad así muy pobretona y todo esto, pues ya andaba en mi bochito, pelas, y un bochito que tenía así, rosa, era bien hermosa, así, y era... Ay, pero la chingadera que crees que se me queda ahí en el libramiento de tu vida, y que se queda ahí la chingadera. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Es tu nombre, ¿verdad? Porque, pues, que ya, perra, yo me comí las uñas de los dedos, de los pies, de todo, pendeja, y dije, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y pasó, está así en su Porsche, así con su...
descapotable, así con su greña volando y su cadena volando así. Es que iba bien recio, perra. Y me vio así que se para de freno. ¿Y qué me dice? ¿Qué? ¿Quieres que te ayude a empujar esa mierda? Y le dije, sí, pero primero vamos a ver qué le pasó al mocho. Y así fue como nos conocimos. De ahí, mágicamente, Dark no tiene carro. Sí, güey. Así fue como nos conocimos. Saludos a mi compadre Eucario también. Por aquí anda mi compadrito Eucario. Speed Production. Luca, Speed Production. Saludos ahí a Speed Production. Es un taller que está ahí en... Ah, pues ahí con mi casa de Victoria. Ahí, a la vuelta de la Guadalupe Victoria. Ajá, ahí en la industrial. También muy taller chingón. Es el muy maestro, chingón. Es el maestro de la pinche escuela que está al lado. ¿Cómo se llama? Ah, del CEPA. Profesor Sazo. Sí, oye, chingón. Mi César, aquí es una pregunta que te manda Daniel Rand. Dice: dato interesante. Pregúntenme al panelista en qué se basa el diseño específico de la cajuela de su carro, el Porsche. ¿Cómo? O sea, me imagino que debe tener algún significado al diseño de la... ¿De la cajuela? De la capota, no sé. Ah, pues el Porsche que yo tengo tiene dos cajuelas, porque trae motor central. Entonces, tanto la parte de atrás... Oye, ¿es cierto? Con razón... Sí, a veces me choreaba la gente, le dije, no, mames, se me calentó y acá... A ver, ábrele el cofre y le abrí. Ah, no va atrás, ah, no, tampoco. No mames, y el motor, ¿no? Es de aire, pendejo. Ah, sí, ya huevo. Pues, ¿en qué se basan? Pues, no sé. Algo aerodinámico. O sea, no sé, pero ¿a qué es lo que quiere? Porque pregúntale a la... ¿En qué se basa el diseño específico de la cajuela de su carro? No entiendo muy bien la pregunta. Es que, yo... Dani es así, lanza preguntas que me imagino... Da la respuesta. Porque picaronas. Sí, picaronas. Me imagino que va obviamente relativo al gusto de los Porsche. De los Porsche. Sí. Y que por ejemplo yo te puedo decir en los ay, qué carro traigo el último que tuve, el 3 en 1 de la verga. No, el Viper, ¿no? El Viper era el Viper, ¿no? Sí. Ese Viper tenía, por ejemplo, es un carro biplaza. Sí. Por ejemplo, no le podía ir a adaptar otro asiento, aunque yo quisiera tener más asiento. No, ni de hecho el Porsche que tengo, pues tampoco. También es nada más biplaza. Uh-huh. Entonces no. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, pasaras por drag y no cupieras el carro? ¿Cómo le es? Pues lo descapoto y ahí lo tremamos. A huevo, de que cabe la vieja. Va por el carro. Y ahora si no se quiere ir moviendo mucho, pues que se sienta. Que se embone, viva. Ahí sí, no, no me quiero mover mucho. Ahí sí va a quedar como la paleta payaso, güey. ¿Cómo? Bien ensartada, pero con las sonrisotas. Y hasta del color, perro. Es que dice Daniel Real, la cajuela delantera del Porsche está específicamente dispuesta para que quepan los palos de golf. Y la de atrás para que quepan los palos míos. Sí. Eso, fíjate que eso, ese dato, hasta apenas tiene poco que lo supe, y fue por un amigo mío que también tiene Porsche. ¿A poco? No tenía idea, la verdad. ¿Mande? Mándale un saludo a tu amigo del Porsche. Ah, es el Doc Maldonado. Ah, saludos al Doc. Órale. El famoso Doc. Ah, carrazo que trae. Entonces, muchos datos. Mira, la pasión por el carro o por ese tipo de carro es más que nada como por la figura, la forma y todo. Hay muchos datos que yo realmente, ¿para qué voy a decir? Ay, güey, soy experto y claro, sé en eso, ¿no? ¿Para qué? O sea, hay muchas cosas que sí... Como ocultas, ¿no? Como... Sí. Ajá. Es como, por ejemplo, aquí a los lados, cuando te subes, tiene un canalito, la mayoría de los Porsches. Uno se imagina que es para echar las pinches monedas. Sí, güey, la arena de la playa. Yo lo haría. Tiene como un año y medio, dos años que supe que ese espacio es exactamente para poner una sombrilla. Claro. Es un accesorio de Porsche. Órale. Hay muchas cosas que sí digo, ay, cabrón. Fíjate que. Sí, como este de los palos de golf. Ya se me tocó comprar un pinche Porsche, más para ver qué le hay. Pues al igual y vamos. Lo que pasa es que el concepto de Porsche es así como pecón. Sí, a huevo, así es eso. Pues, ¿quién? Un ejemplo, uno de cabrón, ¿quién chingas va a traer una pinche sombrilla ahí al lado? Nos vale, nos bajamos así.
Porque se descolora con el agua, se descolora, güey. Se le cae el color con el agua. Pero sí, efectivamente, ese dato que dice Daniel, sí es verídico. Órale, órale. Tienes un puntito, Dani. Diseñado específicamente para... Ah, y hablando de Daniel, acá está otro Daniel. Bueno, dice mi compadre, el Pequetur. Saludos, muchachos. ¿Qué me recomiendan un buen mecánico con las 3B? Pues ahí con Uca, ¿no? ¿O qué? Las 3Bs. O sea, bueno, sí, barato no mucho, pero... Barato no es, güey. Mira, tengo uno para los verdes que puedo recomendar. O sea, el cabrón, eso que no te ve. Y dice por acá mi compadre Daniel Torres, ¿ya está a la venta los boletos para el para los 41? Ah, tuyos, güey. No, 40, güey, 40. Que por cierto, quiero invitarlos al The Car Fest que está organizando mi compa Daniel Torres, que se va a poner muy chingón, muy chingón. Este próximo primero de octubre, por ahí vamos a andar, ¿verdad, carnal? El próximo primero de octubre, The Car Fest, ¿de qué se va a tratar, güey? ¿De qué se trata el Car Fest, güero García? Ah, mira, va a haber muchas cosas, güey. Pero entre ellas, pues lo más chingón es que van a venir Monster Trucks. ¿Saben lo que es Monster Trucks? Sí, son los famosos carros que están ayuntamientos adaptados hacia una base en un eje central delantero y donde posible. Y una llantota. Son las pinches babadotas que aplastan carros y la chingada. Trocas grandes, muy chingonas. Y va a haber freestyle de motos también. Va a haber motos, güey, brincando y todo ese pedo. Ajá, de motocross. Va a haber carreras slam. Va a haber ¿Muchas en lomo? Ay, esa la vamos a hacer tú y yo, pero... esa va a ser sorpresa, pendeja. Va a haber juegos mecánicos. Va a haber diversión para chicos y grandes, güey. Va a haber bebida, va a haber comida, va a haber cojín. No, bueno, eso si quieren, cabrón, también. Todo va a haber ahí, güey, todo en uno. Para que vayan este próximo primero de octubre. A partir de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, 11 todo el pinche día para divertirnos bien chingón. Un evento que nunca se había hecho aquí en Morelia, güey. Este pedo de los Monster Trucks, tengo entendido que nada más en México y Guadalajara o algo así. Pero aquí en Morelia no lo habíamos. Le dejaré una cerveza a mi mujer. Yo por ahí escuché que el Torres se fue hasta Washington de ahora de lo de. A Washington. Pedo de. De lo de esta. Yaritza, que las, de la Yaritza. Y que la madre. Y dice, no, pues voy a ir a ver si agarro un buen show y para distraer a los pinches morelianos. Sí, a huevo. Entonces, y ahora pasa. Ya, para que vayan a chingar a su madre a Yaritza. Pues de Washington. Este güey sí traga. Pues fíjate que frijoles, por que vayan a Washington, Drac. Oye, si tú te vas a Washington, pues no te van a dejar pasar porque eres indocumentado, Drac. Mejor vete aquí a las volteadas, que son unas tostadas y unas marronas, ¿sabes qué ha sido? Unas tostadas, las volteadas. No. Están ubicadas. Te las doy, güey. Son las tostadas de tiritas. ¿De qué más trae? De camarón, ceviche, de pulpo enamorado. Ah, pulpo enamorado, se ve muy chido, güey. Están muy bien ahí también, unas bebidas impresionantes. Pulpo enamorado, volteadas. Sabía así como a chamaco de secundaria, ¿no? No, está ahí. Yo salí de ahí rompiendo cierres. A la madre, pero así la... No, rompiéndolos así. Y el Drac, ¿cómo te lo pongo? Hija de la chingada. Ahí las volteadas, vayan, está sobre camino a Krumbach, en la red del tren, mano derecha. Las volteadas. Las tostadas, las volteadas. Las tostadas volteadas. Chiquis, okay. Sí, ya está en el programa, creo que nos da estrellas y nos da vida. Ok, mi querida Chiquis, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Mira, dice, aquí te va una... Hola, ¿qué son los Monster Trucks, güey? Dice el banano, güey. Los Monster Trucks son como el César, pero en camioneta. Sí. Exactamente, güey. Con la cara y yo en el cuerpo, güey. Los Monster Trucks. ¿Y ese César es una Monster Truck? ¿Es una llanta? ¡Ándale! Así tan de grande, güey. Del mismo color. Es cierto, Drac. Puro desmadre. Ah, ya sabes, mira que. No, yo siempre la creí, güey. Ya me voy a. Ay, ya no hay que seguir con eso. Eduardo Sánchez, compa Lalo, que ya mira ¿qué aquí. ¿Qué pasó, Lalo? Que mira ya aquí nuestras figuritas. Qué bonitas nos las trajo el hijo de. Esta aquí. Figura la trajo. Sí, güey. ¿Cómo se la figura? Ah, todavía no la trajo. Lo que pasa es que dice que está tardando, güey, porque va en mi miembro, güey. Entonces,
No le alcanzó la pinche plastilina, digo, la chingada. Yo pensé que no podía terminarlas porque está sacando sus selfies en el gimnasio. también, perdón. Es que le lleva mucho tiempo, güey. Esta no me gustó, esta sí, y la sí, chingada. Entonces mandó a la chingada a nuestros monos. Pero bueno, esperemos que algún día. Yo creo ya vamos a estar viejitos, güey. Vamos a cambiar y nos vamos a pasar los pinches monos, güey. Pues déjame decirte, cabrón, hace monitos. Ah, el fumigador, güey. Ah, sí. Ese güey hace monitos y la chingada. Ajá, sí. Pero, pues nos dijo que nos iba a traer, güey. Uno. El año pasado. ¿No por ahí, güey? De casualidad, y yo haciendo el pendejo. Y yo jalando la tanga. Eso fue el año pasado, pero quiero darle el voto de confianza que siempre va a terminar. Sí, yo creo que en este año sí. Antes de diciembre, sí, bueno, mamá. Dijo que para el Día de Reyes ya estaban. Órale. Y mi querido César, aparte de los carros en particular, ¿te gustan también las camionetas, las motos? Todo lo que se mueva. Por eso allá andamos, mira. Todo lo que se mueva, eso. Sí, sí me gustan las motos, las camionetas. Ahora sí que el gusto es general. Sí, sí. De hecho, fíjate que yo, bueno, acabas de vender la Rogelio. ¿La vendiste, güey, o la tienes ahí? Sí, la vendí. Sí. Una le hubiera mandado fotos para mostrarlas. Una ¿te las puedo mandar, güey? Sí. En lo que las muestras, yo puedo decir a la gente. Mientras que se vaya y no, César, te voy a invitar, ¿sabes a dónde, César? A que vayas a comer. Ah, cabrón. No, que vayas a comer y degustar unas enchiladas suizas. ¿A dónde? Chilar, ah, sí. Ahí en mi Lolis, ¿ya has ido? Ahí en Corregidora. Es una cocina por ahí. Creo que sí. Que sí, venden sí, una carne arrachera. Te la saltean ahí, chingón. Ah. Desde la mañana puedes ir a comprar tu licuadito, tu cafecito, todo y chingón. En cocina mi Lolis. Ah. Gracias. Ya está. Me dices el nombre de enero y ahí cambias. Ya está. Saludos, chiquis. Saludos, chicos. ¿Cómo estás? Y también quiero hacer una mención súper rápida porque fue el cumpleaños de Christopher, un gran amigo que por ahí no vino, pero ya se fue. También fue el cumpleaños. No vino, pero ya se fue, la madre, güey. Ese güey es mago, el hijo de la chingada. Y de Claudia Mar, que fue nuestra acuarista que tuvimos de invitada, fue su cumpleaños. Ah, sí, mi querida Claudia, saluditos, Clau. Estoy para que vean las fotos, Ahí vamos. Bueno, que busquen las fotos. Mi querido César, cuéntanos cuánto es el gasto que más ha ascendido en modificar un carro. Ay, no. Ni me digas porque lloro. No, güey, ahorita capaz de que mi vieja me bloquea y no. Sí, ¿por qué le dice que se gasta la pinta, güey, a su vieja? Sí, no, no. Le dice a su mujer que todavía está con el ojo. Ah, yo de hecho, aquí que queda entre nos, no, yo creo que ya ni está en el mismo. No, ya se salió. Pero siempre que le hago algo a un carro, le digo que me lo patrocina. Pues déjame decirte que no haces tú para saberlo ni yo para decirlo. La próxima modificación te la va a hacer Drac con Movisión Channel. Como Channel te va a patrocinar. Nos vamos a aventar ahí ese pinche modificación, Drac, para que le vayas calculando ahí. Dime la modificación que quieras: el volante, la palanca, interiores. No, pues. Pintura. Ocupo todo el body kit para el. Es más, pónganme el carro, yo lo modifico. Sí. Nada más no vayas a hacer como Drac pinta su carro con grasa de zapatos. Con Johnson, güey. Se avienta como 15, pero queda un negro mate. A veces cuando está empolvado el güey. Realmente uno que se dedica o que le gusta ese tema de los carros, pues no le sacas así una cuenta como tal. No es así de que digas, no, pues ya hemos gastado tanto y así, no. Pero ¿hasta dónde dices, ya esto ya no lo voy a meter aquí? Hasta donde se te meta por los ojos otro que dices tú, ajá, güey, voy a agarrar ese, deja vendo este, o yeah, cambio, o así. Entonces, no es así como que, es como por ejemplo el Porsche, tengo con él 3 años exactamente, apenas me salió en recuerdos que la semana pasada cumplí 3 años con el carro. Y 4 años. Uh-huh. ¿No? Y la verdad, o sea, el carro hasta la fecha le sigo metiendo. O sea, son carros que no le ves tú un límite o que sí, tú digas, ya está aquí. O sea, no. Yo de hecho, pensando, no sé, igual si lo vendo o lo cambio, pues obviamente quiero otro Porsche. Claro. Ahora sí que es una de mis marcas pues favoritas. Favorita. Hay otros carros que también me fascinan mucho, como el R8, no, mames. Ferrari, Lamborghini, pero todavía no tenemos ese presupuesto. ¿Cuál es tu marca preferida?
¿Cuál es tu marca preferida, papi? Es el mezcal Ayaboc, que no está ahorita, madre, pero está bien chingón el mezcal. Ah, sí, un mezcalito. Se lo mamó todo. Yo dije, ahorita te damos una pruebita, aunque sea, oh, pero no, es el tipo de la chingada. Se valió madre. Bueno, pues una chelita relajada. Saludos, señores, por estar aquí el día de hoy con ustedes. Una plática amena, gracias, mi César. El güero no toma, pero mira, este doble cero. Ah, sí, sí, porque luego van a empezar a chingar. No, que no tomaba, hijo de la chingada. Como si ellos me las compraran, les vale madre, ¿no? Pero bueno. Dice Eduardo Sánchez, saludos, cabrones, un abrazo a los tres en el chiquistriquis. Ah, también, ya nomás porque te mató la cucaracha. Emanuel Peralta, saludos, cuñado, saluditos. El Goldo, saluditos, Goldito. Juan Villaseñor. Te vas a salir de la carretera. Sí, sí, güey. A ver si por ahí se hay Oxxo, hijo de la chingada. Pero bueno. Mira, de los gustos culposos de nuestro querido Daniel Rand, dice: mi deseo culposo con motor central Renault Clio RS edición especial. Ah, muy buen carro. Sí, también. Órale. Y son, y son como, o sea, es como el Clio normal, pero ¿qué tiene de diferencia? No, pues son ediciones, pues. ¿Son ediciones especiales? Bueno, órale. ¿Qué pasó, papi? Ah, mira, por aquí vamos a poner, por ejemplo, esta camioneta, la Super Duty, güey. Es lo que le decías de que se tenía camionetas y eso. No mames, era una mamada, güey. Bueno, parece que le quedaba chingadazo, pues, porque se veía bien, se le veía como bocho a este cabrón. Pero, esta Super Duty, por ejemplo, a ver, platícanos un poquito de ella, güey. Esa madre, uy, güey, cuando la agarré mi vieja se dio una emperrada. Esa nunca se me ha olvidado. Porque la camioneta o la emperrada. Las dos cosas. La camioneta, yo siempre también igual, cuando las veía yo decía, no mames, esa madre se ve bien chingonzotas, con grandotas. Y también siempre dije, un día voy a tener una madre de esas, es como con la Hummer, la HD2, la H1, de hecho siempre he querido una H1, pero pues mala, ¿no? Esa madre. Pero ahora sí que todo, como dices tú, pues echándole ganas, sí. Tarde o temprano llegan las cosas. Y va a llegar, vas a ver, querido. Entonces, a ver, papi. Esa madre así fue. O sea, igual. Lo dejé y se presentó la oportunidad, la agarré y la verdad, muy buena camioneta. Y este, mira que parece. Por aquí tenemos otro Minion, güey, como el tuyo era. Bueno, casi como el tuyo. Pues es lo que comentabas, güey, que que por ejemplo también, o sea, carritos más antiguos, güey. Pero, o sea, tú les das tu... Sí. Su esencia, ¿no? Pues exactamente, tu toque, ajá. No, ese toque no, perdón. Entonces, ¿en qué estábamos? ¿Cómo estuvo el pedo, güey, con con el Civic? Ese carrito lo agarré, estaba americano y hecho un chicharro. Ah, sí, güey. Estaba desbaratado. Y ahí, al paso, sí me aventé como un año en levantarlo. Pero sí quedó. Pues no lo levantaste tanto porque yo lo veo bien abajo, güey. No, está en el piso, ¿no? Sí, pero sí. Padre, la mecánicamente, la verdad, el carro estaba en perfectas condiciones. Fueron mínimos los detalles mecánicos. Pero todo lo demás fue estético. Ahora sí que eso es, sí, nada más fue pura estética. Por ejemplo, en los eventos o particularmente cuando andas en la calle, ¿ha habido gente que te dice te lo compro o véndelo? Sí. Sí, esa baja la poquito, güey. De esos sobra que dicen, ay, te compro tu carro, no lo vendes, y yo, pues, no lo vendo, pero pues igual. Pues si sí. Me das lo que pues quiero, sí, güey. Sí, bueno. Esa rojita, déjame comentar. Esa no mames, güey. Fuimos al evento en Taparapé. Ah, pues esa, fuiste con nosotros. Esa sí la agarré ya modificada. Ah, sí. A la próxima les encargo que la tomen completa, güey, la foto. Lo que pasa, la tiene completa, güey. Es que esa camioneta hace, ¿cómo se llamas esto, César? Pues tenía sus bolsas de aire. Y a la gente que no sabe de esto, es como el Chavo del 8 cuando se hacía. Sí, peor que, güey. Sí, sí, güey. Que se quedaba choco. Sí, pero la camioneta, la neta. Sí, esa camioneta, platícanos un poquito más de esa camioneta, güey, porque yo nunca, güey, no es por mamá ni porque aquí este güey, nada, güey. Pero yo nunca había visto unos putos rines tan grandes, güey. Así, güey. No, te lo juro que así era, güey. Estaba el pinche rino o más, o no. Ancho. Así era. No, sí, de verdad era una madre así. De hecho, metimos a tu niño y al mío allá adentro, güey. Sí. Y cabían los morrillos en el rin. ¿Qué rin era o cómo está el pedo con esa llanta? Esos rines estaban, me imagino que eran modificados. Porque sí, yo tampoco en la vida había visto unos rines así tan. Porque solamente pues modificándolos. Uh-huh.
Los rines eran de ancho, tenían 16 pulgadas. No mames, güey. Entonces llevaba llantas, eran 405 o 415 de ancho. Entonces es una llanta súper ancha. De hecho, esa llanta pues no se encuentra fácilmente ni aquí ni en ese. Ni con los pelones, güey. Ni con los pelones. Y mira, para que no estén ahí. Sí, está cabrón. Sí. Eso era una de las cosas que la hacían diferente a cualquier otra troca. Obviamente hay trocas muy padres que ves en la calle y dices, ah, no mames, está muy chingona. Pero realmente ese tipo de rines o bueno, el spec que traía esa camioneta era como único, pues. Sí. Entonces, de hecho, por eso me animé a comprarla, porque yo cuando la vi dije, ah, cabrón, no mames, o sea. No, sí, te impresionó mucho, güey. Y me aventé como un año para decidirme. O sea, yo la veía y decía, no mames, pero estaba carísima la camioneta hasta la fecha. Es una camioneta que estaba sobrevalorada, pues. Sí, muy, sí. Es un precio muy alto. Pero realmente, si te pones a... Bueno, si estás en el tema de lo de los carros. Ajá, en el ámbito pedo, de este pedo. Sabes que sí, sí los que vale. Sí los vale. Sí los vale. ¿Por qué? Porque son cosas únicas, pues. No en cualquier lugar vas a ver una camioneta así. Sí, son juguetes, güey. Son como juguetotes, pues. Sí, sí. Juguetotes, güey. Entonces, pues sí, la neta está muy, muy perra esa camioneta. ¿Tú la llegaste a manejar? Sí, güey, sí, me la da. Pues Hanson también se llegó a subir a la carreta. Me madrió un... Ah, sí, un ring, güey. Sí, es cierto, güey. Y por ejemplo, bueno, más allá de los carros que tienes, mi querido César, ¿hay algún lugar donde podamos encontrar que yo te pueda contratar para un evento que te lleves tus carros? ¿No haces demostraciones así? No, fíjate que he hecho varias colaboraciones con chavos que se dedican al medio de la música y todo ese pedo. Como raperos y todo ese pedo, güey. Y les presto así el carro. Yo les presto los carros, o sea, yo no lo veo así como un negocio. Como ya. ¿Por qué? Porque para mí es bonito ver mis carros así en videos y cosas así. Pero si una gente quiere a su niña en los 15 años, por ejemplo, arriba de... Si está dentro de mis posibilidades, yo se los presto, o sea, no me puedo. Para que vean. Ay, para que me lleves cuando nos casemos, estúpida. Además que le pongan la gas, pues. Sí, dale, no mames. Oye, este es el otro Z350 que tenías, azulito. Ajá, ese es el que dices que era automático. Era automático. Ok. ¿Ese lo agarraste así o cómo estuvo el pedo con eso? Ese carro lo agarré, también estaba hecho a garras. Se lo compré a un famoso vendedor de carros que dona carros y las facturas y todo el pedo. No quiero decir nombres. Pero que se vaya a la mega. Llevan dos, se vaya a la mega. Ok, bueno, pero con eso quedamos. Saludos a Vega Motors. Saluditos, compadre. El conocimiento de nuestro querido Daniel Rand dice: de hecho, los bochos y los Porsches de las primeras generaciones comparten muchos componentes. Sí. Ah, mira, este cabrón sabe de carros. Sí, salió, yo pendeja, ¿cómo se llaman los que usan los carros? Hasta nos lo hubiéramos traído. Carrólogo. No, César. Ah, chinga, hija de la virga. Dice por acá el Goldo, dice: saludos, mis tres mosqueteros. Ya vas a empezar. Ay, deja que acabe el programa, güey. María Isabel Pérez, saluditos. Lorenzo Trinidad, saluditos. Vidal. Mira, Vidalito, el compa Vidalito. Saludos a mi compadre Vidalito. A ver qué día también tenemos. No, para él si no nos alcanza ni a putazos. Pero bueno, Vidalito. Sí, vamos a pedirle a Drag por ahí. Vidalito es es muy buen pedo, güey. Vidalito, él tuvo, no sé si lo ubicas, ¿no lo ubicas? Bueno, es youtuber, es influencer, todo ese rollo. Tuvo un accidente, güey, el cual no tiene sus piernas, güey. De aquí para abajo no tiene piernas, pero las tiene de fibra de carbono. Pero él corre, güey, en carreras de carros, güey. También le es en este ámbito de los carros, güey. Igual los modifica, igual, o sea, este cabrón es muy chingón. Síganlo ahí en sus redes sociales. Está como Vidalito, ¿sí no? Sí. Creo que sí. Habría que traer el programa para... Sí, si sí, nos diera la posibilidad, nos da chance de traerlo, pues con toda la oportunidad. Sí, estaría muy chido, de verdad. Gitana, saluditos hasta Sonora, ¿cómo no? Gitana, saludos y bendiciones, abrazo enorme, muchas gracias, mi querida Gitana. Una seguidora que por ahí siempre, siempre nos está apoyando. Muchas, muchas gracias, de verdad. Mira, quiero aprovechar para que toda la gente por ahí vea la pantallita. Estamos precisamente las volteadas, chicos. Las volteadas. Donde ahí la neta se la discuten con bebidas, con tostaditas. Todo está muy bien preparado higiénicamente. El servicio es de buena calidad.
¿Qué te puedo decir? Por ahí vamos a ir después contigo, gorda. Sí, gorda, con todo. Es más, que eso de tres, espérense. Ahorita que dejaremos el programa. Ponte las fotos, papi, y las de Alas Michis también, papi, para que veas. Ya sabes que por varo, ¿no? No defendemos. Aquí no paramos, por eso, viejo. Ay, hijo de la chica. Sí, para rozar por internet. Tengo tres meses que dejo. ¡Es cierto! Ay, cabrón. ¿Tienes algún otro chistecito, papi? ¿De qué quieres, papi? ¿De qué quieres? A ver, el invitado. Tú nos ibas a contar un chiste, güey. Ah, no, ya lo contaste. Ya lo contaste. A ver, pero cuéntame otra vez, güey. Es que, bueno, es que yo les dije a ellos. Ah, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Voy a contarles un chiste. Dime a mí, pendeja. Ah, perdón. Pendeja, te voy a contar. A ver. No, pero a mí me comentaron. Bueno, ahorita que llegué me dijiste que si el güero andaba vendiendo su. Ah, sí, su iPhone. Me preguntaste, digo, no sé, güey. Sí. Bueno, le dije, oye, ¿cuál iPhone? Tu iPhone, y yo sí. ¡Ay! Ok, pues, pendejame que te lo. Ojalá y me lo pagaras. Ojalá, hija de tu pinche madre. Ojalá me lo pagaras, no, tierra. No, me decía, o sea, saludos, no, saludos, ni mantenimiento le das. Pero ya conociste a César. Una aceitadita, ¿no? Y todo, por eso las cambian, por pendejas. Ese puto chingón track. Sí, a huevo. No, ese güey se aceita y se ve a ver cómo. Ok, chicos, en la parte de atrás estamos viendo a la Chelas, ese lugar que les comento en Bucareli. Ahí sobre también es en la parte. Cerquitas ahí en la calle de Tatabasco y Bucareli, donde pueden encontrar dedos de queso, micheladas y algunas bebidas también. Así que dense una vuelta por ahí. Puro marisco, pues. Ay, que se nos ve mucho, ¿o qué? Ay, ya, yo entendí que no se nos tenía que notar. Es correcto, pero bueno, sí, está bien, un día de esto nos jalamos. Hay que, claro que sí. Hay que ir a conocer todos esos bellos lugares que estás comentando, papi, que se ven muy antojables. Se escucha. Vamos a ir a conocer esos bellos lugares. Bellos lugares. Venga el chiste, papi. Ok, ¿de qué quieres, pues? Ni me dijeron de qué chingas quiero. ¿De qué quieres? A ver. ¿De qué chingados? A ver. Tú eres el experto. Ya me acordé, güey, de la uña. Resulta, güey, que llegó un cabrón al doctor. No era este cabrón, era otro cabrón. Entonces llegó un cabrón al doctor, güey, y le dijo, oiga, pues fíjese que traigo, no sé, una infección en la uña del dedo gordo, no sé qué chingado sea, pero traigo algo malo ahí. Y le dice el doctor, ok, a ver, ay, hijo de su pinche, ¿no? Yo le culé la chingada, de mames, cabrón, guantes y la chingada, dice, madre, no, está muy cabrón esto, oiga, dice, hijo de la chingada. No, ¿sabe qué? Vamos a tener que arrancar un pedacito para dejarlo en observación, a ver qué chingados es, llevando a laboratorio y todo el pedo. Y le arrancaron un pedacito, de hecho el doctor le dijo, para arrancarle el pedacito. Porque no tenía tijeras el pendejo. Chingues, madre. Y lo guardó en la bolsita y la chingada. Y no, ¿dónde crees, güey? Que le dijo, no, pues véngase en unos 3 días. En 3 días le tenemos los resultados y la chingada. Llegó este cabrón y le dice, ¿qué pasó, doctor? Era de esos bragados, güey, así como ustedes. Ajá. Y llegó y le dice, ¿qué pasó, doctor? Dice, oye, ¿qué chingados con mi dedo? ¿Qué? Ya lo tiramos a la chingada, lo putamos, ¿o qué? Pero es una solución. Dice, no, señor, mire, fíjese que lo que pasa es que es algo muy raro, cabrón, que nunca ni tengo 45 años de doctor y nunca había visto este pedo. Ajá. Dice, lo que pasa es que tiene sida en el dedo. Ah, chinga, tu madre, se lo seas mamón. ¿Cómo puto voy a tener sida en el dedo? No seas pendejo. No, man, señor, aquí están las muestras y la chingada. Usted tiene sida en el dedo. ¿Cómo va a tener sida en el dedo? Es lo que yo quiero preguntarle. Dice, a ver, ¿qué hace o qué chingados? Dice, a ver, no sé, se ha metido con muchas mujeres. Dice, no, espérate, güey, que le digo, eso yo creo, cuando le dice. Pues entonces ese era el gemelo, güey. Pero él se los pegaba con el dedo que no tiene uña, güey. Y le dice, ah, cabrón, a ver, vamos a ver, ¿qué más puede ser? Sí, cabrón, algún chango que usted haya agarrado o algo. Dice, no, pues no, cabrón, se mete con mucho, no, cabrón, dice, no, pues, dice,
Los gotitos, ¿qué piensas de los gotitos? ¡Ah, no! Estos hijos de la chingada, cada vez que veo un cabrón, le pongo una patada en el culo, dice. Ah, pues ahí está el pedo, pendejo. Nos acaban de dar 40 estrellas, chicos. Ah, no, con el chiste, pendeja, ¿ya viste? Ah, de veras es cierto. Gracias, mi querida Chiquis. Chiquis, mi querida Chiquis García, muchísimas gracias, de verdad, por esos bonitos apoyos. Apoyos. Ay, está suspiré. Eric Medrano, saludos, hermosa. Te mando un beso. Rubí Soria González, sida en el dedo, ¿dónde metió el dedo? Mándame saludos. Claro que sí, mi querida Rubí Soria González. Saluditos, gracias. Ay, pero platíquenos de dónde se reportan o qué pedo. Digan, no, pues sí. Saludos de la colonia tal. O bueno, si son de otros lados, de otros países, de otros mundos, de donde sea, pero díganos qué pedo contesta. Mi querida César, sí, ¿algo más? Yo tengo más preguntas para el panelista. aparte. Porque aparte, le gusta la panela. No. Okay. Ay, qué corriente. Entonces, ay, qué corriente. Qué coquis, qué corriente. Ay, aparte de tu gran aporte y amor por los carros, bueno, más allá del Porsche que ya dijiste, ¿alguna cuestión que tú tengas en la parte de hacerte de un carro y desprenderte de él aunque no quisieras y recuperar lo que ha pasado? No, hasta el momento no. Pero no la agarras. O sea que lo haya vendido y que ya luego diga, no mejor. Sí. No me ha pasado. O sea que lo que bueno, haces es una. Por ejemplo, tuve unos Corvettes. Tuve tres Corvettes y ahorita como que otra vez me da ganas de tener otro, pero no los mismos, pues, o sea, sí. Volver a tener otro Corvette, pero sí, no, así que como dices, ajá, desprenderme de algo y que lo quisiera otra vez para atrás, no, la verdad no. ¿Y alguno que particularmente le tuvieras cariño y no lo vendieras? No te haya... ¿Sí, ese? Sí, el Porsche, sí. Varias veces me han ofrecido cambios, me han ofrecido dinero, me han ofrecido terrenos. Hasta la nalga me han ofrecido, ¿no quieres? ¿Ya quieres comprar un Porsche? Pero no, yo siempre he dicho que el día que me deshaga de ese carro es porque pues obviamente voy a dar un pasito más o un escalón más para igual otro mejor o algo mejor, pues. Sí. Pero así como, por ejemplo, cambiarlo por un terreno o por una propiedad, o obviamente el dinero pues estaría bien, pero a veces lo que me han ofrecido realmente no es algo que yo diga, pues tengo la necesidad de venderlo, échalos. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces no, realmente yo siento que ese es el carro que más me dolería perder, pues, en el sí, que de hecho ahorita lo tienes en el taller, ¿vale? Y si te ofrece un Pointer amarillo GTI, no, y el basura, de aquí, digo, el Zulu. Ya me dices cuánto quieres de diferencia. Sí, porque también no creo que me alcance el presupuesto. Dice por ahí mi tío Julio Jorge Moreno Salinas, la mera riata para el take. ¿Cuándo? ¿Te acuerdas de que cuando vino? ¡Sí, soco! ¡Qué madre! Saludos, mi sobrino, a todos dar tus chistes. Gracias, mi querido tío Julio. Iván Israel Solís López, saluditos. Kim Martínez, saluditos a toda la banda que se está conectando. Ayúdenos a compartir, por favor. ¿Dónde te podemos encontrar, Goro García, en tus redes sociales? Claro que sí, papi, a mí me pueden encontrar en mis redes sociales como Goro García Comediante. Suscríbanse a mi canal de YouTube, síganme en mi página de Facebook, síganme en mi Instagram. Síganme, no de muy cerca porque luego las aviento un pedo y los traigo. Ay, qué vieras. ¿Dónde podemos encontrar a ti, mi querido César? No, pues yo nada más tengo el puro Instagram. El puro Insta. Ahí, pues ahí me imagino que pues, muestras tus carros, sí, y todo, sí, el pedo. Sí, mis viajes y todo. Sí, a huevo. Porque eso me gusta salir a pasear, a dar rol. ¿Ve? Bueno, yo tengo el OnlyFans que lo voy a hacer. Ahorita me dices enterrar a todos los putos que hay en la casa. Reclamo aquí, no, baby. Ah, ok. Pero bueno, tenemos también dúos, tríos. Ah, sí, el trío Rubí, esos güeyes cantan muy bien. Drag, ah, no. Hoy. Ah, sí. Tiene candela. Hasta que huele a pelo quemado, ¿qué? Ya está quemado. Sí, ya veo. La caca quemada, a ver qué chaval. Ay,
cabrón. ¿En dónde puedes encontrar, pendeja? Ahí me pueden encontrar en el nuevo Porsche que voy a comprar. Ahí me pueden encontrar a un lado de este, estas tienes descapotables, hija de tu pinche madre. No es cierto, no es bien arrastrada. Sí, yo no, creo. Pueden encontrarme en Facebook como en Instagram y como el Hansen Oficial, papi. Ajá, ¿en es están igual, son? Ahí está. En el canso. Ah, pues aquí, ah, sí, ah, por aquí dice Porsche. Ah, pues ahí está. Ya te dan casi las vueltas por acá. Ya, güey. Agarré el OnlyFans y la chingada. No, el OnlyFans ya me lo clausuraron porque le mandé a traer la foto. Ya lo desbordaste. Sí, ya este. Okay. La otra vez se gastó toda la quincena drag para que le enseñara la espalda, que estaba con un fetiche con la espalda. Tiene metiches con las alfombras, ¿sí? Ese que le hacía ya contrapelo, güey. Pero ya lo voy a borrar, mire, ya se lo voy a contrapelo, güey. Sí, güey, pues, los padres están para abajo, los del fundido están para abajo. Sí. No han de tener, hijos de la... Esta perra, ¿era? ¿Alguna vez? Hace tres, esa liga de la chingada. ¿Alguna vez se te han quedado, bueno, se te han quedado algún... Los pelos atrapados? No, no, no. De hecho, por aquí traigo una. No, pues eso pregúntale a mi vieja, a mí no. Sí, ya, güey. ¿Alguna vez te ha dejado algún carro? Sí, sí, varias veces. ¿Y qué es la... la posición que adopta más allá de encabronarte? Sí. Sí, a veces llegué a tener reacciones inmaduras. ¿Cómo qué? Me encabronaba, los pateaba. ¿Viste cómo es una persona inmadura? Ay, tú eres el que me patea, estúpida. Cosas así, pero no, pues ya normalmente, ya últimamente, pues ya obviamente uno piensa ya más fríamente y ya dice, no, pues no mames. Son fierros, al final de cuentas. A mí me ha tocado ver carros nuevos que se quedan. Entonces, no es la solución tampoco encabronar. Claro. No se gana uno nada. Entonces, exacto, más al contrario, pierdes porque te encabronas y no sabes ni qué hacer, güey. Te estresas, no quieres ni que te pegue el pinche aire. Entonces, te sientes mal, pues, obviamente, porque pues se te quedó. Y más cuando vas con familia o tienes un compromiso. Dices, sí, güey, es lo más cabrón. Porque a mí, cosas así, pero nada, pues todo, hay que tomarlo como sí, sí. Muchas veces nos damos cuenta que las cosas pasan por algo. A una vez me pasó así, que se me descompuso un carro, pues ya me quedé ahí varado, y así adelantito hubo un accidente muy cabrón. Entonces a veces me pongo a pensar y digo, igual y algo, ¿no? Ajá, o sea. Cuando te hubiera tocado ahí el pedo. Y sí, así, literal, haz de cuenta que se me descompone el carro. Me orillo y así a mi vista, como a un kilómetro, se ve el chingado. Dije, la madre. O sea, si no se me hubiera quedado el carro, igual y hasta me tocaba. Sí, sí, a huevo. A veces es cuando dices, ¿no? Es cuando se ponen a reflexionar, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Sí, sí, a huevo, a huevo. Pero de ahí en fuera, sí, o sea, pues como a todos, ¿no? Yo creo que ustedes también. No, una vez se te quedó el culo, ¿no? Y todavía no me encuentro, güey. Oye, dice por acá, Guillermo del Río, pura nave fina de ese compa, dice Guillermo del Río. ¿Qué tal, Memo? Eucario, saludos, señores, dice mi compa Uca, saludito, señor. Robert Dow. Ay, estúpida, también lo gringo. Robert Downey. Robert Downey, ese se toca a ti. Es un actor, güey. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ay, pero hola, hermoso. Es el que sale, ¿no? Es el de Iron Man. Hola, Johnny. La de Ocean's 13, güey, la de la gran estafa. ¿Qué? Robert Downey. ¿Sí? No nos vaya a estafar, que corta. Si no vaya a ser, güey, de por sí, no es mucho el amor especial al celo. Es correcto. Mi querido César, un saludo que quieras mandarle, no al ojalatero que te quedó con pero alguien hasta ahí, por favor, esto es tuyo. Bueno, principalmente a todos mis amigos, compañeros que siempre han estado conmigo en el desmadre, los que ven mis historias y a veces les saco sonrisas porque también soy bien desmadroso, hago desmadre y medio, todo eso, saludos a toda esa gente bonita. No tengo tantos seguidores como quisiera, pero pues hay los pocos que tengo es porque realmente me conocen o más o menos me ubican. Entonces eso es lo principal, ¿para qué chingas quiero un chingo de gente que ni, es correcto. Que ni me ubica? Uy, ya me voy a la chingada, güey. Uy, pues perdón, pero comprar 20 ahorita para que nos vienen a... y pues a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, que siempre me están apoyando, siempre
Yo quiero compartir obviamente eso porque, por ejemplo, a mí me hubiera gustado tener un papá como yo, que soy papá, y que diga, ay, mi papá tiene los carros y ve los carros bonitos. Y mis, o sea, lo que más me emociona es eso. Es algo que y también mis hijos se emocionan. ¿Le quieres eso. Inculcar a tus hijos también sí, ese gusto sí. por los carros? Y vamos por buen camino porque como que sí les llama la atención. Uh-huh. Porque muchas veces hay hijos o así que no... Pues como que no siguen el mismo gusto, ¿no? Les da igual el pinche carro que traigan ellos. Sí. Mientras vayan mis... Al de lotes o la chingada que sí, sea. Exactamente, entonces... Eso es una cosa muy bonita. Eso es este, una sensación bonita como padre. Que a veces mis hijos, mis hijas llegan y... Ay, es que mi papá, el carro, mira, ay, está bien bonito. Entonces, eso, pues es muy bonito. Es muy satisfactorio, es muy satisfactorio. Sí, claro, como a cada quien, ¿no? Por ejemplo, a mí que mi hijo llegara a decir algún día, no, pues mi papá es ese cabrón chistoso que hace reír a la gente. O sea, sí, es algo muy satisfactorio, ¿no? Para uno, sí, para uno, pues, que es el gusto de uno, que al igual y uno se lo quisiera transmitir a sus hijos, que también hay muchos que no se puede, pero... Hay unos que sí, me morí ya cuenta chiste, güey. Sí, es verdad. Y pues sí, saludos a todos, a Speed Production, que me ha ayudado muchas veces en a los Brothers Grabs, que son los que me ayudan a hacer las modificaciones del exterior del carro, de cambiarles la piel y todas esas mamadas. Mr. Rim para los rimes. Mr. Rim, ¿sabes dónde escucho? Igual que el Beto Peligroso, el pinche perro del Billy. Hijo de su puta madre. A ver si ya pagas, culero. Lo que él está diciendo para toda la gente y los niños que nos ven es que esta persona tenga de comer y que Dios le bendiga su camino. Sí, algo así. Y a todos los güeyes locos que siempre andamos ahí en el pedo de los carros. Sí, a huevos. Sí, fíjate que sea. Gracias es... por haberme invitado. No, pues a ti, carnal, hasta que te llegamos al precio, güey, porque la verdad sí, claro, ahorramos bastante, güey, como para... Es más, bien este güey se quedó sin le dije, ropa y la verdad. Ahorita saliendo yo creo sí me alcanza para otro Porsche, ¿no? Sí. Le dije a Drac, no sé cómo le hagas, pero vendes tu corpiño, pero quieres hacer aquí. ¿Tu corpiño? ¿Vende? Y de eso, otro chiste, sí, claro, por ahí, por favor. ¿De qué quieres, dile? Me gustaría uno de qué te gusta, César, ¿qué te gusta? No, pues es que este güey de repente... Fíjate que... De repente se me salen solos. Fíjate que... Así platicando. Ay, mira, ahorita ya se me salieron solos. Así platicando con este güey. De hecho, yo le he dado ideas y le he dicho, güey... Sí, güey. Tú deberías de optar por un personaje. Ajá. Yo siento que le daría más como un plus a su... Bueno, a lo que a él le gusta, su pasión. Que él opte por un personaje, si le gusta la putería, pues que sea una puta. Ay, pero ya lo estoy. Lo dices que ibas a ser. Pero que le entre de lleno, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, que diga, ¿sabes qué? De ahí en adelante ya no voy a ser el Güero García, voy a que ser se deje, la Güera García. Ay, y que se ponga a chambear el triángulo. Y a veces, sí, sí, a veces incluso andando así en el desmadre o que nos vamos de rock and roll con este güey, improvisamos y empezamos sí, güey, puras pendejadas. Que pues hasta ahí nos seguimos, güey. Nos seguimos. Él se caga de la risa y decimos puras mamadas. Que le digo, no mames, güey. Ya te digo, pero, también fumaste, güey. Si no supiéramos, o más bien si no nos conociéramos. Si no nos conociéramos, diríamos, no mames, vamos a hacer un pinche programa de pura mamada de todo lo que a veces. Sí, fíjate que muy punto y aparte, bueno, cambiamos juntos. Uh-huh. Muy punto y aparte de eso, nosotros nos... Bueno, muy aparte de eso, yo... fíjate que yo a él lo conozco, pues, porque ya es que me empujó mi bocho y todo. No, nos conocimos en un evento de autos, el cual, pues, yo estaba echando desmadre, güey. Que esa vez no la quiero ni recordar, porque mi vieja puso un trabajo, pero bueno. Y ahí empezamos a cotorrear, güey. Sí, a huevo, ya sé. ¿Qué hizo el empezamos a cotorrear, güey. Y desde ahí empezamos como que nos llevamos chido. Veo el desmadre que yo hacía. Él también es muy desmadroso. Ahorita está un poquito como, pues como todo, ¿no? Llegas a una cámara donde nunca has estado, güey. Pues sí, como que te paniqueas y todo ese pedo. Pues le traje una chela para que afloje el cuerpo. No te supe para que se relaje. Eso sí, me movió el ombliguillo, nomás que... Ay, César, espérate, tranquilo.
Con la mano larga que tiene. ¿Quién es el Porsche, no, perro? Sí, güey. Entonces, fíjate que, güey, es muy chido, nos llevamos muy chido con él, güey, porque sí, güey, nos ponemos a decir puras mamás y compaginamos mucho, güey, en ese pedo de decir pendejadas, porque decimos similar las mamás, güey. O sea, él no es comediante, no, ni mucho menos. Pero, pero jamás digas eso, te lo puedo decir a ti. Ajá, jamás digas similar, mejor di farmacias donde ofertan con una pinche botarga. Farmacia con un doctor gordo. Sí, sí. Okay, bueno, lo hacemos, farmacia con un doctor gordo, güey. Sí, es más, pinches farmacias ya nos debes 500,000 pesos. Sí, así. Pues mi querido Güero García, César, es tiempo casi de que nos despidamos. No sin antes, en lo particular, César, darte unas palabras, que aunque es una persona sencilla y que la gente que se da cuenta que eres así, tienes carisma, tienes buena vibra, a mí me late lo que haces. Y yo sé que los planes que tienes te van a subir como la espuma, y yo te deseo que vayas bien. ¿Cómo vas, carnal? Muchas gracias. Pues igual, ya despidiéndonos, canal, muchas gracias por venir, güey. Ya sabes que se te estima un chingo, güey. Y sigue como eres, güey. Sigue como vas, güey. La neta, eres otro pedo de cabrón. No por jamás he sido la mejor de nadie, sino de todo el que estoy en Guadalajara. Pero de verdad, te lo digo de corazón, eres una persona muy a toda madre, güey. No, sí. Y sencilla y todo el pedo, güey. Hoy ya vamos a empezar un programa nuevo, se llama Las Malas Elecciones de mi amigo. Tenemos el invitado, pásale, papi. No es cierto, güey. Muchas gracias a toda la gente que se conectó. Y nos vemos el próximo miércoles, ¿va? Así es que el próximo miércoles por aquí estaremos con otro. ¡Qué invitado! ¡Coche! ¿Sale? Yo creo para el próximo miércoles siguen el Keco, ¿no? Vamos a comprometer a Keco. A ver, si estás viendo, Keco, no sales con tu mamá. De que, sí, ay, carnal, que te quiera, ¿quién sabe? Hasta vengo yo, güey, otra vez. Sí, güey, sí, pues, ya cabrón, yo cerveza así. Sí, ya dije que nos íbamos a traer hasta un pomo y la chingada. Yo ni pisteo, pero tú traes. Si viene el carnal Keco, aquí yo vengo contigo, güey. Yo pongo la mesita, no sé para qué, pero la... De hecho, fíjate que te voy a platicar algo así de rapidito, güey. Que con Keco Méndez. ¿Qué? Ya, así de rapidito, ya, acuérdate. No, dices el Keco. Ese, Isabel y Lomo Jacobo, saludos chicos desde mi bello Pátzcuaro. Saluditos hasta Pátzcuaro. Saludos hasta allá, ¿cómo no? Saluditos, saluditos. ¿Qué es Pátzcuaro? Y te platicaba. ¿Me platicabas o practicabas? Te platicaba que practicaba yo unos, hacíamos con ellos unos programas, güey. ¿Con qué comentes hacíamos programas, güey? Que allá tendrá que unos, ¿no? Ya tiene rato, unos amigos, 3-4 años. No, se llamaba autos y tragos, güey. Que obviamente, pues ellos hablaban de los autos. Yo le ponía el saborcito picarón, echando desmadre, chistes y todo ese pedo. Pero nos estaba muy chido, güey. Fíjate que nos veíamos seguido ahí con el compa Keco. Y nos la pasamos muy bien. También es muy a toda madre este cabrón. Otra persona muy sencilla, igualmente. Muy a toda madre. Que esperemos que por aquí nos acompañe. ¿Va? No queremos. César, te voy a hacer una invitación a ti y a toda la gente, güero, para que escuchemos este éxito de mi querido Drag, por favor. Claro que sí. El de cada mañana, la que son los elefantes. Cada mañana. Por favor, descarga. Ahora, pues, es cantante el güero. Esta perra, no, así como lo ves, güey. Así está. Ve cartas, pone uñas en la espalda. De cierto, de acuerdo. Un poco el cabrón. Pero no, ese güey es un estuche de monerías, el cabrón. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue Verando de Risa. Yo soy su amigo Güero García. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Fuego! 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 Mañana que despierto y te contemplo, estás dormida. Quisiera detener el tiempo y que esto fuera de por vida. Cada mañana que despierto vivo esperando, no sea un sueño, que tu silueta esté a mi lado. Lo mejor que me ha pasado, este sentimiento que no puede.
hacerte que tú estés junto a mí. Eres la mujer perfecta, les digo la neta. Es mi mejor amiga, la mujer predilecta, mi amante secreta. De la A a la Z elegimos las acciones para hacernos felices. Tan solo espero que de una lágrima nos la hagamos llorar, que siempre, siempre nos digamos la verdad, y que este cariño sea nuestro destino por la eternidad. Que de una pena nos tocemos por amor, y que guardemos en el alma detener el tiempo y que esto fuera de por vida. Cada mañana que despierto vivo esperando no sea un sueño, que tu silencio esté a mi lado, y sigo tan enamorada. Que ni una lágrima nos haga forma de actuar, que siempre, siempre nos digamos solo la verdad, sin importar la situación, en cualquier condición. Yo simplemente quiero estar junto a ti y solo verte a ti. Cada mañana que despierto. Oh boy. Reparación de motores eléctricos. Estamos a sus órdenes en Cantera Rosa número 14, Colonia Nacional de Canteras, Morelia. Te brindamos el mejor servicio con personal altamente capacitado, amplio surtido en refacciones y tecnología de punta. En Bobinados el 100 te esperamos.